habla rápido. Y yo, bueno, que lo que decía la gente.
nada, no me esperaba ver tanta gente, solo quería tener un espacio para comunicar lo que, bueno, ya todos suponen. La verdad vine sin saber lo que quiero decir en cuanto a sentimientos, pero lo más importante es comunicar oficialmente que dejo de ser jugador profesional, dejo una carrera de casi 20 años. Lo digo con mucha angustia, pero con una sonrisa gigante, porque soy muy feliz de verme realizado en la vida. Esto no es un hobby, esto es un sueño cumplido, es algo que la vida me regaló, del cual luché tanto desde los 5 años, y tengo un sinfín de sentimientos encontrados en este momento. Espero decir las palabras correctas y que sea un momento especial. Arrancó hace tanto tiempo este sueño, que el 10 de diciembre pasado me desperté, pero me desperté siendo campeón, levantando esa copa y teniendo un final soñado, deseado. La verdad fue un cuento todo esta, una aventura. Y terminaba de la manera que deseaba, de la manera soñada. Más perfecto no podía haber sido. Sinceramente, si en algún momento sentí que había sembrado tantos años en el fútbol, los últimos 2 días de mi carrera coseché todo lo que quería, todo lo que anhelaba. Quería tomarme este tiempo para agradecer a todas y cada una de aquellas personas que han hecho lo posible para que yo cumpla mi sueño. Es muy difícil querer decir todo lo que tengo ganas en este momento. Simplemente es un momento inmejorable para terminar mi carrera. Me di cuenta que así como siempre decimos que los tiempos de Dios son perfectos, el fútbol también tiene los tiempos perfectos. Y no me cabe duda que estoy escogiendo el momento más perfecto que pude haber soñado. Ese momento del cual me siento tan orgulloso de escoger la mejor profesión del mundo, de saber que gané en la vida, que esto es un regalo de la vida, el haber sido jugador de fútbol, porque el que cumple los sueños sale ganando de una u otra manera, y yo lo cumplí en vida. Me voy satisfecho de esta carrera, de saber que no solo fue un solo deporte, sino que fue una forma de vida y fue lo que le entregué todo mi corazón y toda mi alma. Le agradezco tanto al fútbol que me compensó de manera perfecta el 9 de diciembre, cuando pude tener ese momento perfecto y especial con la gente, con mi gente, con la gente Tigres. Ese momento fue donde tomé la decisión 100% de que iba a dejar de ser jugador de fútbol. Y quiero decir esto porque siempre fue una comunión entre todos. Siempre lo sentí de esa manera, desde el primer día en el aeropuerto, que acababa de escuchar las imágenes recién.
Desde ese primer día supe que venía a un lugar especial, supe que venía a una institución con un alma ganadora que todavía no la había demostrado, con sentimientos de entrega a cada uno de los jugadores que venían sabiendo que iban a dar todo por la camiseta. Y esto de la comunión lo digo porque siempre lo sentí de esa manera. La gente de Tigres, la hinchada de Tigres es especial. Es especial porque me lo hizo sentir desde el primer momento. No sé cómo, pero me hicieron sentir especial desde ese primer día. Y de alguna otra manera, en este momento no me interesa tanto que me recuerden por lo que gané, sino me interesa que me recuerden como había una vez un número 11 que amó la camiseta, que cada partido y cada minuto entregó todo lo que tenía por estos colores, y que siempre la pasión marcó la diferencia en todo momento. No me interesa que cuenten las copas que gané, simplemente que me recuerdan como ese jugador que la pasión siempre fue por delante de cualquier logro personal o institucional. Me llevo ese cariño inmenso, eterno. Ese es un premio que es algo invalorable. Siempre digo que el fútbol te da tanto, pero me siento tan afortunado de sentirme respetado y querido, que eso es lo que es la satisfacción más grande para mí. Ver en personas ese brillo en los ojos de sentirse orgulloso de lo que hice. Y de aquellas personas que han valorado mi esfuerzo durante todos estos años. Se me vienen muchas cosas en la cabeza en este momento, y agradecer a cada uno de los clubes de los que fui partícipe. Siento que el fútbol es tan perfecto que me ubicó en cada uno de los lugares en tiempo y forma como tenía que ser, ni más ni menos. Si tendría que elegir otra vez cómo ser mi carrera futbolística, hubiese elegido todo lo mismo que me pasó, ni más ni menos. Siento que en algún punto me di cuenta que di todo, ya di todo. Y eso me deja tranquilo, porque cuando estás convencido de que diste todo de corazón para la profesión, para cada equipo, para cada color, esa sensación no te la quita nadie. Estoy muy tranquilo, siento que muy convencido y muy feliz de esta decisión tomada. Le agradezco tanto a Dios y al fútbol por brindarme ese desenlace y ese fin. No lo voy a ver nunca más. Les agradezco mucho que hayan venido. Necesitaba
confirmar lo que ya había decidido, decirlo. Me ahorré el video anterior para no llorar. Estoy siendo muy fuerte en este momento. Y sinceramente es un momento de agradecimiento. Agradecimiento a todos. A mi primer club, a River, por darme todo, por enseñarme, por ponerme en la órbita del fútbol. Llegar a Morelia, gente tan linda, genial club, es una oportunidad inmejorable que me dieron. Pachuca y toda su gente, encabezado por Jesús Martínez. Tanto agradecimiento de tanto que me dieron, y la etapa de Tigre fue la más fabulosa. Tan agradecido de haber caído en este club, desde aquella vez que me hablaron por teléfono para aquel 2010, para venir. Y fue instantáneamente el momento en el cual decidí, al otro día estaba viajando, y me siento tan reconfortante porque termino en el club donde quería terminar. Aquí me quería retirar. Le agradezco mucho tanto a la directiva de Tigres, a toda la familia de Tigres, a todos los que trabajan internamente, a todos y cada uno de ellos que me han demostrado por estos años el cariño, esas sonrisas, ese trato amable, a todos mis compañeros, que los amo profundamente, que me han regalado los mejores momentos, y más este último tiempo. A todos tengo un enorme agradecimiento, y al cuerpo técnico por saber escoger esos momentos para que yo me siga sintiendo importante, y también a todos ustedes por saberme entender en todo momento. Bueno, simplemente termina este viaje. Estoy muy agradecido, muy feliz. Y no quiero terminar sin agradecerle a toda esta afición, que siento que ya se queda corto con lo incomparable. Me gustaría abrazarlos a todos, a todos los millones de hinchas de Tigres, en un abrazo, pero yo sé que esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Y así como yo lo siento en mi corazón, espero que estar con ellos, como lo dije antes, siempre. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.